soy Claudia Domínguez Castro, y puedo decirlo porque sé quién soy hoy. Soy hija de Walter Domínguez y Gladys Castro y restituí mi identidad en el año 2015. Como nieta 117, más allá de que al principio para mí era un numeral, pero bueno, hoy tiene otro significado. Y bueno, estamos en un patio interno de la UTN, que la UTN fue para mí el lugar bisagra entre una nueva historia que no estaba incorporada dentro de lo que yo había vivido. En este lugar yo cursé 2 años de una carrera, Ingeniería en Sistemas, pero bueno, más allá de que no fue la carrera con la que, bueno, egresé o con la profesión a la que cual me dedico, en este espacio conocí a un montón de personas que fueron las que en primera instancia trajeron como todas esas dudas e incoherencias o nueva información que me permitió eso, empezar a dudar, empezar a otro tipo de búsqueda más consciente, a pesar de que también fue un proceso largo, pero sin esas personas yo no podría haber tenido esa nueva etapa de personal de búsqueda, sin esa información que me contaron, que finalmente, bueno, no era la correcta. Así que bueno, en este espacio éramos 6 compañeros de estudios y que al conocernos ellos empezaron como a preguntarme en particular por un montón de detalles de mi adopción, que era en realidad adopción entre comillas, la historia que yo tenía, a poner en duda esa historia, a conocer a mis familiares cercanos, en realidad quienes me habían criado, y a dudar un montón y a un poco llevarme para el lado de la búsqueda de información oficial y verdadera, luego a darme la posibilidad de poder buscar información en abuelas o hacerme un ADN, luego mantenerse en silencio porque sabían y respetaban que esos miedos y esas incomodidades de esa etapa del proceso eran necesarias, digamos, necesario el acompañamiento desde eso, desde el silencio, y luego creo que fueron las personas que, por lo menos una de ellas, determinante para que hubiera un nuevo dato en abuelas y que a partir de ahí se generara o se reencauzara la causa judicial, que fue la que finalmente es, digamos, con la que yo puedo acceder a hacerme el ADN de manera voluntaria. Y el camino de búsqueda, yo creo que hubieron como 2 momentos. Uno inconsciente, que era el momento de necesitar y no poder, porque la historia contada hasta ese momento era dolorosa, era una historia de abandono. Entonces creo que tuve como los primeros momentos que fueron en la infancia hasta que ingresé en la UTN, en los cuales tenía esa necesidad de saber por qué motivo la historia que me contaban había sido de esa, por qué me habían abandonado. También intentar pensar de que si yo tenía algún hermano o algún familiar que pudiera haber tenido, no sé, o la misma suerte, o que pudiera existir, saber de mí o no saber y poder reencontrarme. Pero cuando intentaba pensar en esa opción de buscar y tal vez esa historia que yo con la que me iba a encontrar era dura, me quedaba como en esa zona de confort, no quería salir de ahí de donde estaba. La verdad que yo me crié en un espacio en el que tuve mucho cariño, mucha contención, digamos, de la gente que me crió, pero también de la gente que me rodeaba, la gente, porque todos sabían de mi historia. Creo que eso es lo diferente, más allá de que, claro, que no era una adopción, pero al saber el resto, sentía te sentía como especial y me lo manifestaba. Con posterioridad, ingreso a la UTN, tengo una nueva historia, nueva información, nuevas posibilidades de buscar en otros lugares o de permitirme dudar de que lo que me decían no era lo correcto. Entonces creo que ahí el proceso empezó a hacerse personal y no familiar, porque creo que la historia previa de esto que te contaba en la infancia siempre tenía que ver con también defraudar al otro, y ahora la historia en realidad empieza a ser personal, decir, bueno, es mi derecho, porque me lo manifestaban de esa forma,
Y a pesar de que, bueno, que no, que siempre se mezclaban, ¿no?, las emociones, y esto también de decir, bueno, no, otra vez me quedo en la zona de confort. Cuando soy mamá, que es en esos mismos años, me doy cuenta que también no solo era personal, sino tenía que ver con mis hijos y con su historia. Entonces creo que ahí se hace como más fuerte esta necesidad de ir y buscar. Y aunque era muy duro y aunque me costaba, se hace consciente la búsqueda, como para ver herramientas, aunque sea de forma anónima, con quién hablar, de pedir hablar con alguien, de levantar un tubo y de llamar. Y bueno, aunque seguían los miedos, pero bueno, yo es como que ya necesito tener esa información y por lo menos descartar si no tenía que ver con el terrorismo de Estado. Y bueno, y finalmente estas idas y vueltas, o sea, intentaba buscar información, después me retractaba, pero sirvieron para que llegara Abuelas, y creo que a partir de ahí la causa judicial se hace más fuerte, porque sirven de denuncia todos los datos, todos los aportes, y bueno, y luego de muchos años más, en realidad cuando a mí me llaman de CONADI para preguntarme si yo tenía dudas, si había visto algo que no estaba del todo correcto en la partida de nacimiento, yo ya cerré, o sea, dije, esto era así. O sea, por lo menos me doy la posibilidad de hacerme el ADN y bueno, y después veo qué es lo que sucede. Pero bueno, fueron como dos etapas, un proceso inconsciente que quedaba ahí en la historia contada y otro que un poco quise salir de ese, aunque no lo logré de manera personal, pero bueno, creo que sirvió o me preparó para recibir esa llamada y decir, listo, esto era necesario. El concepto de identidad en general, para mí son todas esas características, ¿no?, cualidades que nos hacen un poco idénticos a alguien o similares a alguien, o que uno busca las semejanzas en alguna persona, y por otro lado, lo que nos hace diferentes, que tienen que ver un poco con la propia vida y las relaciones y los vínculos que uno empieza a armar, ya sea con las mismas personas que a uno le ponen ahí en el medio en los primeros años y con las que después uno vínculo se desprende o conoce, que te hacen distinto. Todo es lo que te hace ser hoy lo que sos, no una cosa y la otra. Creo que eso, que es lo que hace que vos te identifiques con algunas cosas similares y con otras diferentes, ¿no? Y te hace ser único. Ahora, en la recuperación en la restitución de mi identidad, creo que la importancia era esa, era que el primer eslabón, que no es propiamente tuyo, lo entiendo así, era que si uno viene al mundo por la necesidad de dos seres, de uno, de quien sea, pero no es tú. Es, creo que el propósito o el proyecto de vida que tienen otras dos personas, eso te hacen ser quien sos también, o de ahí empieza otro montón de cosas, hasta sus propios deseos, lo que sentiste en el seno materno, lo que escuchaste. Bueno, yo eso no lo tenía. O tal vez lo sentía, o tal vez lo transformaba en otras cosas. Entonces creo que el restituir mi identidad y entender que no era primero producto del abandono de nadie, sino que era el motor de dos personas que tenían un proyecto de vida para mí, y si a eso le agregamos su lucha y sus ideales, imagínate que es muy fuerte. Creo que era ese el eslabón perdido que yo necesitaba para entender. Uno cuando restituye la identidad entiende, aunque sea doloroso. En mi caso el dolor creo que fue posterior, pero en ese momento fue, claro, o sea, era entender. Entender por qué yo era así, entender por qué las incoherencias, y entender que en realidad nadie me abandonó. O sea, que me buscaron no solo ellos, sino que a partir de conocer la historia que contaron mis abuelas, mis tíos, mis primos, entendí que me buscaron toda la vida. O sea, que más amor que ese, o sea, no existe. Y luego de restituir mi identidad, sentí como, obviamente con el tiempo, sentí que necesitaba primero estar en esos espacios para entender cómo se hacía para haber generado estas acciones y que yo, a lo largo de los años, pudiera esto haber tenido la suerte de restituir mi identidad, porque hay otro montón de nietos que todavía caminan por acá y no saben. Y bueno, y me sentí como responsable de hacer lo mismo, obviamente desde el lugar que yo podía, porque realmente, por ahí veo, imagínate que tengo el ejemplo de mis abuelas,
Tengo un montón de ejemplos de gente cercana que ha estado como sosteniéndome todos estos años, pero bueno, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Y bueno, puedo hacer un montón. Tal vez contando mi historia en un lugar, tal vez incorporándome a colaborar en algún lugar, puedo llegar a sembrar algo. Y bueno, esta información que surgió al revés de lo que debería haber surgido, porque restituí mi identidad acá, y en Abuelas comprendí que desde donde me habían tomado la muestra era el lugar en el que buscaban nietos. Ahí en el MED había un área que era el área de identidad, que era la que recibía las presentaciones espontáneas, eran las que les llegaban los formularios para citarnos a los que vivíamos acá, tomarnos la muestra, y que esa área, en realidad chiquitita acá, porque bueno, sabemos que Abuelas tiene pocas sedes y está institucionalizado, y ahí hay áreas, distintas áreas, que se encargan como de salir a difundir, de salir a buscarnos, ¿no? Muchas veces las colaboraciones en los lugares en los que no hay sedes, hay nodos, es una red en la que hay nodos, pequeños lugares o personas que colaboran. Bueno, acá en Mendoza el MED tenía un área chiquita que era el área de identidad, que bueno, alcanzaba simplemente la carga horaria de la gente que colabora voluntariamente a eso, a recibir, a hacer las encuestas, las entrevistas, a preparar el espacio para cuando vienen del Banco Nacional de Datos Genéticos. Y bueno, y la verdad que entendí que esto había que difundirlo y había que salir de ahí, o sea, porque yo cuando intenté buscar un lugar para que me explicaran o para buscar información, pensaba en Buenos Aires. Entonces eso, desde la militancia y desde conocer las acciones individuales y esas personas a dónde militaban, entendí que había un montón de organismos que se habían formado a lo largo de los años y que estaban acá. O sea, que yo podría, en su momento, si, mi amiga Silvia me dijo, mira, yo te voy a llevar a un lugar, hijos, no quiero ir, para mí era un partido político, imagínate mi nivel de ignorancia, tal vez el hecho de escuchar no te metas, hacía que yo no quisiera estar en ese lugar. Pero bueno, habían un montón de espacios y de personas que militaban y que había acciones concretas e información que yo tal vez podría haber escuchado y haber tomado otro rumbo. Los procesos de recuperación, creo que valoro la primer marcha del 24, cuando llegué ahí y vi la cantidad de gente que había, y luego con el tiempo empecé a ver que esas personas ocupaban espacios, o sea, bueno, ese es el valor para mí, ese, creo que lo que hicieron fue impresionante, creo que también intentaron año a año transformarlo, repensarlo, creo que hay un colectivo muy grande que aprendió también, creo que así como las madres y las abuelas, a ver otras, a abrir otras puertas, porque si se cerraban acá tenían que repensarse desde otro lugar, así que bueno, me parece que en ese sentido han hecho un montón acá en Mendoza. Creo que tenemos que llegar a las nuevas generaciones. Es un poco la movida que hay, pero es la realidad. Las nuevas generaciones creo que imponen otro tipo de lucha distinta, y también la información pasa por otro lugar. Entonces, me parece que hay que apuntar ahora a las nuevas generaciones, que son las que nos van a abrir los ojos, o la que todos los días nos abren los ojos, nos plantean nuevas formas. Creo que hay que aprender de ellos un montón. Y bueno, y pensar que, por lo menos en la restitución de la identidad, nuestros hijos y hasta nuestros nietos. Yo tengo compañeros que son nietos restituidos, que son abuelos, o sea, entonces ya tenemos como que hacer ver desde ahí, o desde ahí, que la información suba al adulto. El adulto es muy estructurado. Yo misma, con 38 años, me costó 38 años poder aflojar, y creo que a medida que pasan los años es peor, y a medida que pasan los años ya muchos de nosotros no estamos también, o sea, a pesar de que yo tengo 43 años, pero muchos de nosotros no vamos a estar, las abuelas ya y las madres ya quedan pocas, y entonces esto no puede terminar con nosotros. Esto tiene que continuar, porque no solo porque necesitamos que quienes nos faltan a todos vuelvan, sino que necesitamos que los procesos de memoria y verdad y justicia continúen, porque la información todavía no está clara, a pesar de que están los juicios, falta mucha información, o sea que la lucha continúa, pero también porque es el ejemplo de las nuevas luchas. Me anda faltando una parte para completar mi copla. Si el viento no me la sopla y
iré rápido a buscarte. No me basta con nombrarte ni con los cinco sentidos. Quiero sueños y latidos para poder ver tu huella. Y a ciegas detrás de ella encontrar lo que perdí. En mis huesos el sonido de tu lengua silenciada, voces, llantos, carcajadas han quedado ahí prendidos. Juntos armaron mi nido, aunque fuera arrebatado. El amor no me ha faltado y permanece presente. Tu grito entre mis dientes en canción se ha transformado. Guardo también tu fragancia, aunque el jardín esté seco. Permanece como eco a pesar de la distancia. No pudo robar mi infancia tu olor a pelo mojado, a caramelo quemado, a jabón blanco y a menta. Tu perfume me sustenta.